Buenas noches, bienvenidos a La Bisagra. El día de hoy, a propósito de que recientemente, es bueno, el 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. También ligado a este tema está de la ejecución extrajudicial, sobre todo porque los activistas sociales, los integrantes de las izquierdas sociales en México, han sido los principales víctimas de este tipo de ejecuciones. Y para tocar el tema, también cumplimos 2 años de la muerte, del asesinato de Ricardo Mejía Samaniego, activista de Izquierda Democrática, que es uno de los compañeros que hasta el momento no se ha esclarecido su muerte. Para ello y para abordar este tema, tenemos en el estudio de La Bisagra la presencia de 2 compañeras y activistas sociales, como son Citlali Torres, buenas noches. Citlali Ortega y Patti Torres Ibarra. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, les pido que se presente cada una, quién es y qué hacen dentro de esta organización de Izquierda Democrática, de las Brigadas Culturales, y abordamos también el tema de Ricardo Samaniego. Claro. Bueno, pues mi nombre es Citlali Ortega, pertenezco a Izquierda Democrática Popular, pero sobre todo a la artística de esta organización. Nos llamamos Arti 26 de septiembre y justamente tomamos el nombre de 26 de septiembre para que no se olvide la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas, y a partir de ese sentimiento de frustración y de enojo es que empezamos a la labor artística como medio de conciencia, de humanización, de solidaridad. Entonces, pues aquí estamos compartiendo nuestro trabajo como artistas independientes, nuestro trabajo como activistas de izquierda y pues invitándolos a participar en las brigadas culturales que estamos organizando y en los eventos político-culturales en los que también estaremos presentando música y danza, y pues eso sería. Gracias, Citlali, muy joven además. Patti, ¿cómo te presentarías? ¿Cuál es la actividad que tú realizas dentro de Izquierda Democrática Popular, dentro de la Brigada 26 de septiembre? Nosotros pertenecemos a Izquierda Democrática Popular, pero Izquierda Democrática Popular está formada por varios colectivos. Y está, por ejemplo, el colectivo Lucio Cabañas, el colectivo Morelos, el colectivo Montemayor, y estamos nosotros, que somos el colectivo Arti 26 de septiembre. Montemayor, a propósito de Carlos Montemayor. De Carlos Montemayor. Entonces, bueno, es una organización formada por diferentes colectivos, distintos colectivos. Cada colectivo tiene su sector de trabajo en sus regiones. Y Arti en particular es pues un colectivo de artistas, ¿no? Nosotros creemos que es importante la labor de difundir el arte popular como medio de concientización social. Sí, es. Digamos que es nuestro trabajo el que a partir de dar voz también a los que no tienen voz, como es los niños de las comunidades que tienen talento, que tienen aptitudes, que tienen, pero que no tienen las oportunidades ni siquiera de acudir, no sé, a un evento artístico, cultural, institucional, digamos, ¿no? O de calidad, por lo menos. Bueno, y antes de ahondar en estas actividades que hacen de la brigada y de las actividades artísticas y de este trabajo que hacen del arte como instrumento también de lucha social, queremos quisieran compartir con La Bisagra este evento que va a haber, mitin político y evento en torno a los 2 años del asesinato, de la ejecución extrajudicial, de lamentable hecho contra el compañero Ricardo Mejía Samaniego. ¿Qué nos podrías decir, Patti, sobre Ricardo? ¿Qué pasó? ¿Él estaba amenazado? ¿Qué es lo que pasó hace 2 años en torno al compañero Ricardo Mejía? Pues el compañero desarrollaba trabajo en el sector popular. Esto quiere decir que organizaba a las comunidades, bueno, a la comunidad de San Sebastián en torno a la adquisición de vivienda por servicios públicos,
por la creación de escuelas en el Estado, en de, el México. Estado de México. Y bueno, su labor era ahí con la gente, ¿no? En el pueblo, pues. Y lo que hacían, pues, es que se organiza, o sea, se organiza el sector, luchan por servicios públicos, por tener, pues, las mejores condiciones de vida. Sí, sus derechos sociales básicos. Ajá. Sin embargo, en la región también está presente la organización de Antorcha Campesina. Entonces, al compañero ya lo habían amenazado, porque... pues hubo un conflicto en torno a la luz, y lo que hacen los antorchistas es de que sí te dejan colgar del tablero donde están los cables, donde llega la luz, y de ahí tiene que jalar y comprar su cable y jalarlo hasta su casa, ¿no? Entonces, lo que hacen es, sí te dejo conectar, pero tienes que pagar, ¿no? Tienes que aportar cierta cantidad, ¿no? A la organización, no a la compañía de luz. A Antorcha Campesina, claro, a los dirigentes. ¿Qué era lo que hacía el compañero o qué era lo que hacen los compañeros? O sea, pues no cobran. O sea, de por sí ya es caro comprar un metros y metros y metros de cable para que les llegue la luz a sus casas. Entonces, pues, lo que estaban haciendo justamente era organizarse para de manera conjunta comprar el cable, hacer tableros, hacer que llegara el servicio, que de por sí ya es de mala calidad por las condiciones que están, pues a la población. Entonces, bueno, pues esto no le gustó a Antorcha Campesina, no le gustó que Izquierda Democrática Popular no lucra con la pobreza de la gente, no lucra con sus necesidades. Lo que hace Izquierda Democrática Popular es organizar a la gente, exigir los derechos que tienen, sin lucro, y sin lucro, sí, sin interés personal, y con la visión de que se vaya, pues, educando la conciencia de la población sobre su realidad que vive, y además que se dé cuenta que tiene derechos, y que los debe exigir. Entonces, ese fue el gran pecado del compañero Ricardo, pues hacer trabajar con la gente, hacerla ver que tiene derechos, y bueno, eso no se lo pudieron perdonar, ¿no? Y una labor muy bonita, porque también es una organización social independiente, autónoma, con los más desfavorecidos en torno a sus derechos sociales básicos. Bueno, Citlali, tú, si nos quisieras hacer un preámbulo de lo que nos traes al programa de La Bisagra y de lo que quisieras compartir. Claro, bueno, en primer lugar, Arti, digamos que se desarrolla en dos vías culturales, ¿no? Como colectivo, como arte colectivo, en donde las personas que integramos el colectivo nos preparamos artísticamente, o sea, sacamos música, algún sketch de teatro, de danza, y lo presentamos en los eventos político-culturales en donde se necesite, se requiera, donde nos inviten, y pues esto es de manera solidaria, ¿no? No cobramos, no, o sea, solo nos invitan, vamos, y así, ¿no? Esa es una parte, y la otra parte es la labor comunitaria, ¿no? Y de la creación de grupos culturales en las comunidades en donde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo que voy a compartirles en un momento es parte de la primera labor, que es prepararnos a nosotros mismos como artistas, y traigo una canción que se llama La Tierra. Es de un grupo que se llama Pata de Vaca, y pues a nosotros nos gustó mucho porque creemos que transmite bastante de lo que nos gusta hacer. Entonces, pues traemos esa propuesta, bueno, esa música, y traemos también la invitación a formar parte de la Brigada Cultural para trabajar en la segunda fase de nuestro trabajo, en la comunidad de Tototitlán, Xochimilco, donde se está generando un grupo artístico, como un elenco, de chicos entre 5 y 16 años, y de verdad es una labor muy bonita porque, pues,
pues se nota el espíritu de los chicos, que tienen todo por dar y que tienen como el ímpetu de estar, esta imaginación, de despertar todo lo, o sea, todo lo que se puede despertar a través del arte, y dentro de ese despertar está la conciencia social de su entorno, y pues claro que también está la conciencia política posteriormente, ¿no? Bueno, adelante, entonces bueno. Te contamos 1, 2, 3 y adelante. Ok, esto es La Tierra. De nuestra época, no solamente en México, sino es una lucha internacional, una lucha global por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de la tierra. Y nos decías que esta letra es de Pata de Vaca. Pata sí. De Vaca,
pero los coros, ¿es añadido de ustedes o también? Ah, claro. Pues sobre todo lo de las consignas, esas consignas las vamos como metiendo conforme es agregado. Los eventos, sí. Sí, eso es agregado. Pues sí, realmente la parte de la lucha por la naturaleza, o sea, por ya es prácticamente por la supervivencia, ¿no? del ser humano, que es realmente muy importante porque vemos día con día cómo se acaban los mantos acuíferos, cómo se intoxican los ríos, y que la gente muere por eso, ¿no? Y no la gente que está arriba, ¿no? Que goza de, pues, de grandes condominios y que, pues, eso ni llega, ¿no? Ahí con ellos, y que no les importa realmente porque, pues, ellos con tal de seguir, pues, recibiendo dinero, pues, que sigan destruyendo el planeta todo lo que quieran. Pero la gente que estamos abajo, que, pues, nos enfrentamos día a día y que necesitamos de la naturaleza para sobrevivir, o sea, ellos también lo necesitan, pero no se dan cuenta. Es una labor muy importante y también es parte de nuestra labor, por lo menos ahorita, en la Brigada Cultural en Xochimilco, porque también ahí vemos problemáticas muy diversas, tanto a nivel social, pero también a nivel ecológico, ¿no? En primer lugar, porque el asentamiento está en una zona pues ecológica que está siendo invadida y que ha tenido muchos problemas porque intentan vender el terreno y llegan gente a vender a venderles la tierra, que no, pues que yo te doy el papel y que tú lo firmas y que ya es tuyo, y que realmente no, y eso no se puede hacer en ese lugar. Y la delegación había corrido a muchas personas que ya habían sido estafadas una y otra vez por diferentes personas, porque les vendían tierra que pues no podía venderse, ¿no? Entonces, ahorita esta comunidad en la que estamos trabajando es una comunidad irregular, que está en calidad de ecoguardas y que justo lo que intentamos en lo que intentamos contribuir es en que sean ecoguardas de a de veras, ¿no? O sea, que tanto luchen, o sea, que tanto se mejore su calidad de vida, o sea, como personas y a nivel social, y también que se defienda la zona ecológica que se en donde están ahorita, ¿no? Sí, esa es una de nuestras labores más importantes, creo, y que pues creo que es bastante buena. Ahorita, si quieren seguir, vamos a ir a ver un video de claro. Precisamente de lo que hacen ustedes en estas comunidades, del trabajo específico de las brigadas de salud, de las brigadas culturales y de esta intención de una coexistencia, de este proyecto de una coexistencia en armonía con el medio ambiente, pero de alguna manera también resolviendo el problema de la vivienda y teniendo una relación más de respeto con la naturaleza y en un poco un concepto del buen vivir, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver un video que tenemos para el público de la bisagra en torno a las actividades que nuestras invitadas hacen en esta población. En la comunidad de Tototitla, en el Cerro de Santa Cecilia, Xochimilco, realizando el primer curso de verano con los niños de esta comunidad. Vamos a ver, tenemos al grupo 1, que son los más chiquititos, y están en este momento en la clase de matemáticas. Ahí porque están brincando. Préstamelos. Te presto uno, ¿va? Este te lo quedan, ¿va? Listo. ¿Usted qué es? Vale. 10, 10, 10. Están aprendiendo los números, brincando en los aros. 10, eso. Hasta atrás, vuelves hasta atrás. Los compañeros brigadistas Itlali y Alfonso están dando la clase de matemáticas a los niños más chiquitos, que van de entre los 3 años de edad a los 6. Por acá de este lado tenemos a los chicos del grupo 4, que son los más grandecitos, están teniendo su clase de teatro. Excelente, muy bien.
collar. ¿Sí? ¿Pero cómo es un collar? O sea, si lo tengo aquí el collar, lo pongo, se lo puedo lucir, ¿no? ¿Verdad? Y me lo quito. Traten de respetar las convenciones. Vamos ahora a la parte de abajo, junto a la capilla. Tenemos al grupo 3, se ven al fondo sentados ahí en las sillas, están tomando su clase de historia. Bueno, también además de los humanos, ¿qué otros animales? Lagartijas, ratones, hormigas. Pero sean grandes, así como perros o así. Dinosaurios. No, en la época de los ratos, ratones. ¿Hay dicho jaguar? Las cabras, las vacas y los caballos llegaron en españoles. Los toros también. Toro es una vaca. Y la vaca también. Aquí tenemos, les están observando, están viendo libros. De las vacas. Como el hombre, el toro es un macho de las vacas. ¿En serio? Algunos dando la clase de historia a partir de los animales que existieron en diferentes épocas. Y por último tenemos al grupo 2. Son pequeños, de entre los 7 y 9 años, que están teniendo en este momento su clase de artes plásticas. Más o menos esta cantidad, ¿ok? ¿Qué un poquito más, trata de no. Están aprendiendo lo que son los colores básicos. ¿Así? ¿Este no lo quiere revisar? Y luego, los animales. O un ave que al lado de la época. Somos el colectivo Artistas 26 de septiembre, realizando la Brigada Cultural Comunitaria en la comunidad de Tototitla, Xochimilco. Esperemos que esta brigada pueda continuar y se pueda seguir desarrollando labores comunitarias y culturales, no solamente aquí, sino en otros lugares del país. Y pues bueno, la brigada también queremos que crezca, que se nutra con jóvenes universitarios que estén dispuestos a aportar una parte de su tiempo y del esfuerzo para dar atención a comunidades vulnerables y rescatar nuestras culturas, nuestra cultura, nuestras tradiciones, dando atención a los más pequeños. Regresamos al estudio de la bisagra después de ver este video en torno a las actividades muy bonitas que realizan nuestras invitadas en esta población, en esta comunidad de Xochimilco. Vamos a ahondar en el tema, pero también de las actividades artísticas que hacen. Queremos mandar un saludo a la gente, a nuestro público de la bisagra que nos ve, a Cristo Rey de Mexicali Resiste, te mandamos un saludo, a Sandra de Pan y Rosas también, a la maestra Erika de la Academia de San Carlos, a Armando Compa de las redes de apoyo a Marichuy, de las redes zapatistas, también te mandamos un saludo. Y vamos a continuar con el tema del día de hoy, convocado en torno a este segundo aniversario de la ejecución extrajudicial de este asesinato no esclarecido en torno al compañero Ricardo Mejía Samaniego, y también en particular de las actividades que realizan nuestras invitadas. Patty, nos decías de estas actividades que realizan, y estamos en torno a el trabajo comunitario de base, sin intereses particulares, sin intereses que han ocasionado, incluso afectado intereses que llevaron incluso a este contexto de violencia que nos decías en torno al
compañero Ricardo Mejía. En concreto, ¿qué es las actividades que ustedes hacen y cuál es el proyecto que tienen en esta comunidad? ¿Cómo es esta comunidad? ¿Cuál es el contexto social y de derechos o falta de derechos que hay? Ajá. Bueno, es que en el sector popular donde trabajaba Ricardo, ahí el trabajo específico es la lucha por una vivienda digna y por los servicios servicios públicos básicos a los que luz, drenaje, el agua, seguridad. Y que estamos en una comunidad en un municipio donde los niveles de violencia y de feminicidios y de todas estas problemáticas muy fuertes están a la luz del día, pues, o sea, es una situación de crisis grave en la región. Y que, bueno, pues de manera particular, pues los compañeros del colectivo Morelos pues se dedicaban justo a, y se han dedicado y se dedican a la lucha por mejores servicios para la población de la zona. Es desde la creación de escuelas primaria, secundaria, para dar atención a los niños de la población, la lucha por los servicios públicos, la lucha por la vivienda. Entonces, ese es el trabajo en específico que realizaba el compañero Ricardo, y que, bueno, que lamentablemente pues fue asesinado por un sicario y que no tenemos ningún avance en las investigaciones, ¿no? Y por ello se va a realizar este segundo evento. Este segundo evento se realiza en homenaje. ¿Quieres hacer una invitación al público de la visita? Claro que sí. Este evento es el segundo ya que se realiza en honor a nuestro compañero. Lo realizamos en esta fecha porque no debemos permitir que nuestros compañeros caídos queden en el olvido. O sea, nosotros ni perdonamos ni olvidamos. Exigimos justicia y estamos exigiendo justicia justamente porque no ha habido avance. No sabemos quién es. ¿Quién mandó? O sea, ¿quién fue el autor intelectual y quién fue el autor material? Y ya que has tocado el tema, te preguntaría, ¿ustedes estarían dispuestos a una, como organización o en lo individual también, a una especie de olvido de todo ya en parte no lo has dicho, pero ¿cuál es tu posición como organización ante esta supuesta llamado al perdón, a una especie de borrón y cuenta nueva que está en el nuevo escenario político? ¿Cuál es? No, yo creo que no puede haber borrón y cuenta nueva. México está bañado de sangre de luchadores sociales, de sangre de gente inocente, de sangre de estudiantes, está lleno de desaparecidos, lleno de feminicidios, lleno. No podemos decir borrón y cuenta nueva. O sea, no, tampoco se trata de tomar venganza. Pero sí exigimos justicia. Y no puede haber perdón si no hay antes justicia. Que los que cometieron estos crímenes paguen por sus delitos. Así sea el mismo Peña Nieto, tiene que estar en la cárcel. Porque es un delito de lesa humanidad. O sea, la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Las ejecuciones extrajudiciales son delitos de lesa humanidad. Eso no puede quedar en el olvido. Nuestros compañeros caídos no pueden quedar en el olvido, ¿no? Y por eso, año con año, conmemoramos en honor a todo el trabajo que realizaron, ¿sí? Conmemoramos esta fecha que no se nos olvida. Es una fecha trágica. Una fecha trágica el 26 de septiembre, una fecha trágica el 10 de septiembre, porque fue cuando asesinaron a nuestro compañero. Entonces, no puede quedar en el olvido. Y también en esa lógica, la brigada cultural que ustedes han organizado tiene que ver con la fecha del 26 de septiembre, nos decía Citlali al inicio de nuestro programa, en honor y también como un recordatorio de lo que pasó el 26 de septiembre con nuestros 43 normalistas. ¿Ustedes hacen en esta comunidad de Tomatitla?
Tototitla, perdón, estas actividades también en esta misma lógica de la organización social con los de abajo, con los más desfavorecidos, pero sin ningún lucro, sin ningún interés particular, sino en el entendido que la organización social de los abajos es, como lo decías a propósito de la canción, una lucha por la vida, por el medio ambiente y por el respeto a nuestro planeta. ¿Cuáles son las actividades que ustedes están haciendo ya en específico en esta población y en esta comunidad? Pues ya tiene aproximadamente un mes, fue en el mes de agosto, que hicimos una brigada cultural como para empezar el trabajo a nivel cultural en la comunidad. Duró 2 semanas y tuvimos como resultado un pequeño festival en donde se presentaron los chicos con las actividades artísticas que habían logrado realizar. Pues presentaron danza, presentamos música, presentamos artes plásticas, teatro. Realmente fue un festival muy interesante, porque justo en el teatro es donde los chicos expresan sus preocupaciones, las preocupaciones sociales en las que viven, ¿no? Entonces, pues expresaron esta cuestión de la drogadicción, de la violencia, de la inseguridad que les causa inquietud, ¿no? Como jóvenes, como niños que van como creciendo y se dan cuenta de las problemáticas que existen dentro de la comunidad. Esa es por una parte. Y bueno, terminamos esa brigada cultural de esa forma con ese festival. Sin embargo, nosotros vamos a seguir continuando las labores porque es importante afianzar más el lazo para posteriormente generar ya el elenco artístico como a futuro, ¿no? Estoy trabajando con unas chicas en danza y les estamos montando una coreografía en danza contemporánea que vamos a presentar en el Festival de las Resistencias en octubre. Aún no nos dan bien la fecha, pero después lo podemos, bueno, les damos nuestros contactos y ahí lo pueden revisar. Y ahorita, para el 23 de septiembre, vamos a crear una brigada de salud, porque una de las problemáticas que nos dimos cuenta es que pues los niños tienen muchas caries, de repente las personas se enferman y lo dejan o se toman lo que sea y ya ni saben si sí se compusieron o no. Los niños de igual forma, ¿no? Pueden tener piojos o lombrices, y que nos dimos cuenta de eso y que es necesario ir a revisar qué se puede, primero qué tienen como a nivel de salud, si están sanos pues no hay problema, pero pues si no, pues corregirlo y posteriormente pues dar un tratamiento, ¿no? De salud. Entonces estamos convocando a los chicos y chicas y gente que sepa de las áreas de ciencias de la salud para complementar esta brigada, que va a estar, bueno, vamos a ir nosotros y va a ir ya una doctora, una de nuestras compañeras que es doctora. Entonces, pues vamos, hacemos un llamado, una invitación a que vengan, se acerquen para generar esta brigada de salud a la comunidad de Tototitla. Ahorita reiteramos estas invitaciones a sus redes y para mantener la información con el público de la bisagra, pero nos tenías una segunda intervención, nos tienen preparado algo más. ¿Cómo se llama esto? Claro, este es como nuestro himno. Es nuestra canción de la brigada cultural, de la brigada y del colectivo Arti. Se llama oficialmente, digamos, se llama El Toro Rabón, que es una canción de Tixla, de Guerrero, pero nosotros le cambiamos la letra, entonces le pusimos Toro 43, pues en honor a los 43, y es como el himno, la canción que nos identifica como colectivo. Entonces, pues esa es la que le vamos a presentar. Pues adelante, con el punto de la bisagra en esta segunda intervención musical de nuestra brigada invitada el día de hoy. Ok. Ay, aquí estamos resistiendo. Ay,
propósito de no solamente de nuestros 43 en este cuarto aniversario que estamos muy cerca de cumplir sobre esta desaparición de nuestros 43 normalistas, pero también a propósito de nuestro compañero Ricardo Mejía Samaniego. Bueno, estamos, chicas, en la parte final de nuestro programa, pero no nos queremos despedir sin antes reiterar estas invitaciones en torno a esta fecha de la Brigada Cultural, de estas actividades y de la invitación a que profesionales de la salud, a que artistas se quieran participar, integrar a estas actividades. ¿Cuál sería la invitación? La que quiera... La invitación para el día... Primero, para el día 9 de septiembre, le invitamos a todos a que asistan al evento político-cultural en honor a nuestro compañero caído Ricardo Mejía Samaniego. Esto va a ser en el Cerro de San Sebastián, en Los Reyes La Paz. El transporte pues sale ahí en el Metro La Paz, hacia el Cerro de San Sebastián. Y estamos pues justamente, el evento va a ser en la Escuela de Nueva Creación, que lleva el nombre Ricardo Mejía Samaniego. Que es en la comunidad donde él hace el trabajo social. Uh-huh. Y la Brigada Cultural, ¿cuál es la invitación? No solamente a la Brigada, a las actividades que hacen en torno al arte, sino también a la Brigada de Salud. Son claro, dos cosas. Sí. Pues, en primer lugar, hacemos la invitación cordial a que se sumen, tanto profesionistas de la salud como artistas, para continuar las labores en esta comunidad y posteriormente en otras comunidades que también necesitan ser atendidas, como muchas cosas en nuestro país. La Brigada de Salud a Tototitla se realizaría el día 23 de septiembre del año en curso. Nos podrían, si están interesados o lo que sea, pueden contactarnos al número de teléfono 55 67 65 61 23. Ese es el teléfono al que nos pueden contactar, y también a la página de Facebook, que es Por la Patria del Poder Popular, y otra página de Facebook que se llama Colectivo Lucio Cabañas, que es el colectivo al que pertenecemos como ala artística, ¿no? También tenemos un blog, que aquí nuestra compañera nos va a decir el nombre. El blog es de Izquierda Democrática Popular. Y bueno, la cuestión de la brigada, quiero como que reiterar esta parte. Formar esta brigada, nos hemos propuesto un objetivo, creo que muy, muy grandote, porque queremos formar la Brigada Cultural Comunitaria, no solamente para atender la comunidad de Tototitla, sino que queremos que sea tan grande y que la gente... pues que vengan compañeros que sepan tocar un instrumento, que sepan cantar, que sepan bailar, jóvenes, que puedan compartir, porque esa es la palabra, compartir sus conocimientos con la comunidad, ¿sí? Y que podamos crecer tanto la brigada, que la brigada pueda crecer de tal manera que podamos atender no solamente una comunidad, sino varias comunidades. Porque justo el trabajo comunitario, creo yo que es súper importante en torno a la lucha que se está generando en el país por lograr mejores condiciones de vida. Y pues las comunidades tienen muchas necesidades. En este caso, la cuestión de la brigada de la salud es que queremos hacer una brigada de prevención, para que los niños, sobre todo porque trabajamos con niños, en su mayor parte del tiempo trabajamos con niños, que los niños se vayan haciendo conscientes de la prevención de la salud. Entonces, es importante que podamos como que hacer crecer esta brigada, que se acerquen, les hacemos la invitación así cordial de que se sumen a la brigada, y ahí están los contactos para que se puedan comunicar con nosotros, porque previo a subir a la comunidad, porque digo subir porque está en el cerro, que subimos el 23 de septiembre, pero previo a esto preparamos toda la lo que se requiere. Y también, bueno, quisiera yo pedir también al público que nos ve, que también requerimos de donaciones, porque este trabajo lo hacemos de manera autogestiva. ¿Qué necesitamos? Necesitamos material didáctico para el trabajo con los niños, necesitamos instrumentos,
para justamente para crear los grupos artísticos, los grupos musicales. Necesitamos jóvenes que sepan justo de salud, que sepan de esta cuestión de viviendas ecológicas, por ejemplo, ¿no? Porque no se puede construir con material, entonces se tiene que construir, entendemos que pues en un futuro las casitas, en vez de ser casas de lámina de cartón, pudieran ser de materiales que son de ahí mismo, de la región, pero que sean ecológicas, ¿no? Entonces, se requiere de mucho para poder lograr la atención integral de una comunidad. Bueno, has hecho la invitación. Yo quisiera, antes de despedir nuestro programa, por lo menos en un minuto, que cada una hiciera una reflexión, sobre todo en esta parte que ya has iniciado. El público de la bisagra es un público muy plural, en el sentido que nos ve gente de distintos movimientos sociales en provincia, como el caso de Mexicali Resiste, como activistas o parte de las izquierdas sociales de la Ciudad de México, pero quisiera pedirles una reflexión última que quisieran compartir con este público de la bisagra, de por qué seguir luchando el día de hoy. En parte ya lo han dicho en sus intervenciones, que es una lucha por la tierra, por la vida, por el buen vivir, pero con sus propias palabras y a manera de despedida de nuestro programa, ¿qué le dirían a este público de la bisagra? Claro, es una pregunta que generalmente me hacen algunos compañeros en la universidad y todo, así de, pues, ¿para qué luchar o para qué hacer si de todos modos, pues, el sistema es más grande que nosotros o lo que sea? Yo creo que siempre es necesario mantener, sí, o sea, no solo la esperanza, porque no solo hay que quedarnos esperando a ver qué pasa, sino hacer algo, o sea, tener confianza en que nuestro trabajo individual y posteriormente colectivo va a generar un cambio. Yo considero que nuestro trabajo en específico se enfoca en la educación de las subjetividades, porque ya el sistema nos ha enseñado mucho de positivismo, mucho de ciencia, mucho de razón, sí, pero siempre la ha usado para dominar, siempre ha usado esta parte del conocimiento como poder, y que no debería ser así, ¿no? Entonces también es necesario educar esa parte sensible del humano, que realmente es mucho de lo que nos mueve actualmente, pues para poder contrarrestar esta otra parte. Muchos dirán que es muy romántico, lo que sea, pero realmente es importante trabajar en el desarrollo de, pues sí, de, digamos, del espíritu, ¿no? Ahora ya lo están como implementando, ¿no? Que la educación sentimental o así, de las emociones en las primarias y en las secundarias, porque se están dando cuenta que se vive estrés, se vive depresión, se vive, o sea, y todo esto lleva a más problemáticas sociales, ¿no? Entonces, pues yo creo que siempre es importante seguir luchando, seguir, pues no rendirse ante todo este sistema, y al contrario, ¿no? O sea, crear todo el aparato para poder contrarrestar este sistema que nos lleva, ¿no? Y no nadamos exactamente contracorriente, ¿no? Sino que también hay que saberla llevar, pues, para cruzar el río y tener bien claros los objetivos a cumplir, ¿no? Tanto a corto como a mediano y a largo plazo, es muy importante. Entonces hago el llamado en general a que no se rindan. Es muy importante seguir luchando, pues por lo menos por dignidad humana es importante la lucha. Patti, si quieres hacer tu reflexión final a este público de la bisagra en torno a estos propósitos que parecen más que idealistas, yo diría la construcción de un nuevo sentido común, que es la lucha por la vida. Sí, yo creo que tenemos que tener claro que es el momento de luchar, de organizarse, de seguir adelante en la conquista de las demandas del pueblo, y que la educación es fundamental, pero la educación no como nos la están planteando el sistema, sino la educación de la población en el sentido de adquirir conciencia de su realidad, y que estén ciertos de que solamente unidos y organizados vamos a poder cambiar este estado de cosas en el que vivimos. Y yo, así como reflexión final, diría, no nos rendimos. Si nos rendimos,
olvidamos a nuestros compañeros caídos. Entonces no nos podemos rendir. Tenemos que continuar. Tenemos que seguir luchando hasta alcanzar un sistema socialista como los mexicanos lo quieran plantear, no copiar de ningún lado, como los mexicanos mismos los quieran, pero que sea un sistema donde podamos vivir y convivir todos en paz y en armonía con la naturaleza, que es sumamente importante. Pues has dicho en estas últimas palabras una muy buena definición de el socialismo, que sería un buen vivir con la naturaleza. Despedimos nuestro programa, gracias por venir. La dirección general, gracias, de nuestra voz radio, José Manuel Dip, Israel Rincón en la producción, Java se nos fue, pero Blanca Durán también en la parte operativa del programa La Bisagra. Nos vemos próxima semana en esta cita con La Bisagra, fuerte y flexible en un país fragmentado y roto, La Bisagra. Buenas noches.